levantarte nunca ha sido tan fácil para ti. Seguimos con The Morning Beat. Una vez. Un espacio donde viajamos a través del tiempo para recuperar algo que una vez fue trending topic en la vida de muchos. Hoy en día probablemente lo encontramos en una foto vieja o en una gaveta o en un recuerdo muy lejano. Hoy viajamos a nuestra adolescencia para recuperar. A ver. Nuestro primer celular. Yeah. Oh, ¿quién se acuerda de cuál fue su primer celular? Ese que llevaron orgullosamente al colegio para que los vieran tus amigos, pero sin que lo vieran los profesores, ¿verdad? Para que no te llamaran la atención. Hace mucho tiempo atrás, tener un celular era un lujo. Tener ese aparato gigantesco colgado en tu cintura era todo un evento. Y todos esperábamos con ansias tener la edad permitida en casa para tener ese celular. Feliz cumpleaños, mi hija. Espero que te guste el regalo. ¡Ay, Dios mío! No me digas que ese es el celular. No sé. Hay que a ver. Ok. ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Por fin! ¡El Nokia 3210! ¡Ay, qué emoción! Qué bueno que te guste, mi hija. Déjame llamarte a ver si funciona. Ok, llámame. ¡Ay, Dios mío! ¡Funciona perfecto! ¡Gracias! ¡Voy a llorar! Ven acá, mi hija. ¿Y qué es lo que tanto te gusta de este celular? Bueno, oye esto, papi, mira, tiene tecnología analógica, por ahí yo puedo mandar mensajito, puedo marcar por voz, pero lo mejor de todo, ¿tú sabes lo que es? Jugar Snake. Ay, gracias, papi, de verdad, me encanta. Wow, cuando uno se emocionaba con eso. Bueno, luego el siguiente paso era apuntar el celular de tus amigos, mandarle mensajes y a lo mejor exhibirlo orgullosamente. Aunque probablemente ya había uno que tenía una mejor versión y entonces tú guardabas el tuyo. Señores, adivinen el celular que me compraron. ¿El Motorola Shark? No. El StarTAC. ¿El cuacua? No, ¿qué es eso? Un flip phone aperísimo que aguanta golpes, fuego. ¿Esto? Ay, buenísimo, ah, sí, he escuchado. Sí. No es ese, señores. Me regalaron el Nokia 3210. El mismo que el tuyo, Zeni. Oye, eso. Pero ya ese celular pasó de moda, mija. Ya yo estoy ahorrando para comprarme otro más moderno. Luego de esos celulares bastante grande y robusto, llegó la tendencia de hacerlo más pequeño y plano, así como el celular que todos querían, el Motorola V3. Ese sigue siendo bonito. Por más años que pasen, siempre recordaremos con nostalgia ese primer celular y las sensaciones que nos trajo en su época, señores. A mí me dio trabajo que me diera mi primer celular. Yo fui una de las últimas, yo me acuerdo, en mi colegio y eso. Yo tuve que hacer una presentación explicando por qué el celular era una necesidad en mi vida. O sea, me dio trabajo. Dios mío. Me dio trabajo. Bueno, todos sabemos cómo termina esta historia. Con la tecnología y la modernidad se han ido creando cada vez más y más versiones de celulares que hacen cosas que en aquella época pensábamos que eran inimaginables. No sé lo que nos espera. Eso fue todo por este Érase Una Vez. ¿Sí? Porque ahora no está dique comiéndosela con el iPhone y la cosa, ¿eh? Y tú no sabes lo que viene más para allá. Bueno, el chip de Elon Musk. El chip. Señores, hasta aquí el Érase Una Vez. Muchas gracias por la sintonía. Y déjanos saber en las redes sociales cuál fue tu primer celular. Y no se despeguen, porque cuando regresemos vamos a concluir el programa con el Weird News, que son las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente. Y mientras tanto, sigamos disfrutando de la buena música de la 103.3.